Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por regresar a mi canal, te saluda Fab o PSB Jinsun. En esta ocasión les traigo un video de unboxing de Bruce of Destiny. Esta caja recién salió oficialmente esta semana y ha sido un boom a nivel mundial, porque vienen dos nuevos arquetipos más la fusión que todo el mundo está buscando. Entonces vamos a esperar que nos salga algo interesante en esta caja, si no, ya saben. ¿Dónde podemos conseguir esta caja? Pueden ustedes visitar Duelist Place. Nosotros tenemos ahí cajas, tenemos sobres y un poco de cosas de mercadería de Yugi. Otra cosa es, no se olviden seguirme en mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí, para que vean que yo todas las semanas ando subiendo cartitas de colección y para tener un poquito más de seguidores. Ahora, como anécdota de esta caja, como se dan cuenta, la caja está en buen estado. No encontré la cábala número 1, que es, por ejemplo, cuando hay una caja que está súper dañada, la cojo automáticamente porque generalmente sabe venir cosas buenas. Entonces vamos a aplicar la cábala número 2. ¿Cuál es la cábala número 2? Si hay alguien que compró una caja y la quiere devolver porque a él le pareció que no iba a venir nada bueno, esa es la caja que tenemos que conseguir si no encontramos una caja dañada. Eso pasó hoy día en el local. En el evento, un chico compró una caja y como a los 10 minutos se arrepintió. Dijo, o sea que no quiero esta caja, pero me la podrían cambiar por otra. Y dijimos, sí, con gusto, la cambiamos y todo. Entonces yo dije, esta es la caja Pep. Entonces esperemos que la devolución salga a beneficio de nosotros. Entonces un saludo para todas las personas que asistieron hoy día y jugaron en el evento. Entonces vamos a comenzar con el unboxing. Esperemos que nos salga las llaves mágicas. Todavía ando con mi... Mira, está complicado abrir. Eso significa que puede venir jugo. Ya, ahí se abre. Entonces, vamos a ver. No se olviden, chicos, que todas las semanas estamos haciendo ya torneos oficiales, como ya permitieron la apertura, para que vayan a partir del día miércoles, que hacemos miércoles, jueves, viernes y sábado, eventos avanzados. Tenemos también OTS y ahora Bulls para darle. Entonces, aquí está. Vamos a coger primero este lado. Y vamos a dar este lado por acá. Okay. Vamos a dar esto aquí, a ver que sea bonito. Entonces vamos a comenzar con el primer sobre. Entonces aquí tenemos un Denier. La primera. Esto por acá. Vamos a ver las llaves un poco. ¡Uy, qué rico! ¡Ya! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡Rico, rico, rico! ¡Súper rico, rico, rico! Yo creo que hay que parar el video porque ya salió lo que queríamos. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico, qué rico! Yo te dije, pelado, que esta caja iba a salir jugo. Por gusto la devolviste, pelado. Por gusto la devolviste. Vamos a seguir abriendo este lado. Si ves, yo les dije, las cábalas siempre funcionan. Háganme caso y verán. Yo pensé que era ultra, pero salió la secreta. Jugo, 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 jugo. Jugo, vamos ahí, vamos. Te dije, pelado, yo te dije, te vas a dar durísimo por haber despreciado esta caja. Vamos a ver qué más. Ya me imagino yo que ahorita todo ya es plus. Es plus en este momento. Hasta ahora van pura super. Y la secreta, nuevamente te agradezco, mi estimado amigo, por haber dejado botada la caja. Ya tenemos nuestra secreta Pepa. Ya no hay que conseguirla. Tenemos uno de estos. A ver, mira, me salió un Cupido para hacer el nuevo combillo con el Auradón. Chévere, chévere. Entonces, ay, pobrecito, vas a ver el video y te vas a lamentar mucho, mi querido amigo. A ver, Lozano, verán, las cábalas siempre funcionan. Maliki. A ver, hasta ahora no salió ninguna ultra. ¿Te fuiste?
ve, Short Sword Strategy Long Yuan. Yo como creo que no voy a armarme esta vaina. Se la puede poner ahí para cambiar o para vender o para ponerla en colección o para ponerla en la lata de barbachas, no sé. Pero ya estamos muy contentos con nuestra fusión. Qué rico. Ahora vaya a revisar en un rato si no tienen algún tipo de errores o mismos. Entonces, esperando que este lado sea la última ultra. Y que si es, que es el Borrel Code Brown. O sea, vamos a dejar este de aquí. Vamos a poner estas comunes de este lado. Está súper aquí. Vamos a poner aquí por el tubo. Vamos a revisar nuestra Destiny en Force. Vemos que las letras están bien. El brillo del secreto está súper bien. Tenemos el sello de Anubis. Está correcto. Y en la parte de atrás no encontramos nada del otro mundo. Apenas un poco de imprint del nombre en la puerta. No sé si se alcanzan a apreciar. Entonces, nuevamente, chicos, las cábalas funcionan. Y muchas gracias al man que dejó botado. Botada la caja. Ya ganamos. Ganamos. Ya saben que todo el jugo sale en Dolly Flex. Una reptiliana. Para que no se vea tan chancroso. Ahí, cuando se mueva. Vamos a ver qué sale por acá. Un barquito de sushi. Y estas comunes que ya nos vamos a revisar. Porque mañana nos toca quitar en un evento internacional y hay que estar actualizados. Ajá. Como lo escuchan. Uy, qué rico. Short Sword of Moye. No sé si será bueno para el deck, pero ahí va. Creo que esta caja ha sido muy buena. Este aquí, por ejemplo, tiene una palita aquí de impresión, pero ahí el resto se la ve bien. Ay, mi amigo, yo sé que te va a doler cuando veas el video. Tenemos esta trampa, las cosas aquí comunes, para afinarlas más tarde para la colección de comunes. Para los que no saben, yo también colecciono comunes. Generalmente siempre agarro de cada set tres comunes, por si acaso, porque ya me había pasado anteriormente. Por ejemplo, en Dark Crisis, cuando salieron los Sakuretsu, no me guardé ninguno. Ve, un Evil Twin, jugo, no uso. Creo que Carlos Morlaz andaba buscando esto, ya para hacerle el cambio. Entonces, en la época de Dark Crisis, nunca me guardé mis tres copias de Sakuretsu hasta que se prepararon de precio cuando el Mirror Force fue baneado. Entonces, desde ese momento, está medio raro porque está más grueso. Entonces, desde ahí colecciono también las comunes, tres de cada uno. Para tener, porque uno nunca sabe que de momento una común vaya a ser como un Vanity Empty, como un Sakuretsu en esa época, como un Smashing Ground. Muchas cosas que subieron de precio y no se podían conseguir normalmente. Me parece que la caja ha estado súper bien. Ya voy a poner a leer todos los efectos y ver el costo, porque me imagino que como recién salió, va a estar un poquito caro el asunto. El interlock. Vamos a ver. Y aquí quiero ver. Bitrooper de Senna. Ok, entonces aquí vamos a poner las comunes. Vamos a poner las comunes de este lado. Y vamos a hacer el recuento rapidito. A ver, salió esto, esto. Que son súper raras. Ojalá que tenga al menos dos de cada uno. Para mi colección de supers. Y en cuanto a Ultra, salió un Bitrooper Descendant, una Evil Twin, un Borrel Low Dragon y un Sorcerer Strategist Low 1. Me salió un Sorcerer de Moye, y el Destroyer Phoenix Enforcer. Entonces, chicos, vean, nosotros recién hemos conseguido, recién nos fueron a dejar el producto el día de hoy.
Tenemos sobres, cajas disponibles para que ustedes vayan y puedan adquirir, para que también se vayan armando, porque los decks que salen son muy buenos. Nuevamente, un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos están apoyando en los eventos locales. Estamos incrementando la cantidad de gente, tenemos muchos en torneos amateurs, estamos incrementando también en avanzados. Y los de los fines de semana también vamos a tratar de meter un poquito más de cositas para que la gente se anime y nos colabore participando. Entonces, chicos, si les gustó el video, no se olviden compartirlo, suscribirse al canal. Ustedes saben que aquí solamente salen cosas chéveres. Dale clicar a la campanita para recibir notificaciones de los videos. Y próximamente voy a subir videos de cartas coleccionables, de más unboxing, porque vienen productos espectaculares. Y también de Dex Profiles, de Dex Fonts y Random, como le gusta a la gente. Entonces, un agradecimiento mucho, bastante a toda la gente que me sigue, a toda la gente que va a la tienda, a toda la gente que nos apoya, que nos compra productos, que está pendiente de nosotros, a toda la gente que me sigue en el canal, que me sigue en Instagram. Vamos a tratar de seguir moviendo la comunidad para que siga creciendo y para tener un número muy bueno en los eventos en general. Entonces, chicos, muchísimas gracias por ver el video. No se olviden, ya saben, seguir, darle like, bla, bla, bla. Y un saludo muy especial a mi pana, que me dejó la caja Pepa. Entonces, para que te des cuenta del jugo que te perdiste, yo te dije, no la dejes botada, mi pana. Entonces, chicos, nos vemos en el próximo video. Nos vemos.